Buenas noches, Master. ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Cómo estamos? dice mis buenos amigos? ¿Cómo está el licenciado Ricardo Rodríguez Fuentes? Y ya veo también al licenciado Pablo Adalberto por ahí, también a Alexandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Listo, Master, esperando la clase, la Masterclass. Masterclass, ¿verdad? Acabamos de estar construyendo unas masterclass hoy temprano, como eso de la 1:30, estuvimos construyendo unas masterclass para dos universidades, ¿verdad? La Universidad de San Carlos en Guatemala y la Universidad de Puebla, ¿verdad? Estamos con ellos trabajando en un proyecto muy interesante, pero el proyecto más interesante es tenerles a ustedes acá y un honor, ¿verdad? El poder ver lo cumplido que es. Fíjese que es un detalle interesante. La puntualidad es un rasgo que a veces hemos señalado a los salvadoreños, pero es todo lo contrario. Creo que en los últimos años ha sido diferente en nuestra cultura ya, ¿verdad? Ya no se menciona como un rasgo negativo, ¿verdad? Existirá indudablemente, pero creo que es una de las particularidades que necesitamos ahora el poder hacer, ¿verdad? Hacer llamar la atención de lo bueno, de que sí, ¿verdad? Que sí podemos, de que sí podemos. Juan José, veo ahí, buenas noches, Liliana, Karen, Gisela, Pablo, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Es un gusto el tenerles acá junto con los demás que se están sumando. Oscar Eduardo también por acá, Carlos Artiga también, bienvenidos. Es un honor el tenerles acá. Desarrollaremos una agenda muy práctica, muy precisa, siempre sobre las mismas rondas. Tendremos una conferencia magistral. Estaremos elaborando un fundamento a través de una conceptualización. Luego nos iremos a elementos muy particulares y estos elementos nos dirán la importancia, nos describirán un poco el proceso y luego tendremos nuestro refuerzo participativo, es decir, pasaremos lista y al momento de pasar lista, en este caso, cada uno podrá, en este caso, dar su aporte de lo que entiende. Ese es un refuerzo participativo, es educación andragógica, educación para adultos, ¿verdad? Que es determinante el escuchar, el precisar y el establecer, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida a cada uno de todos ustedes. Recordarles que parte de las normas que nos pide INSAFOR es tener su cámara encendida, ¿verdad? En el proceso de formación, en esta hora que tenemos, y será siempre un honor el poder contar con ustedes y poder estar con ustedes, ¿verdad? Y al final poderles establecer. Tratando de ser puntuales, ¿le parece que entremos de una sola vez al tema, ¿verdad? Sin mayor preámbulo, y así tenemos mayor tiempo para poder sacarle mayor provecho, ¿verdad? A este proceso que de repente nos envuelve, pero también que es sumamente satisfactorio. Y es satisfactorio cuando uno se reúne con personas como ustedes, ¿verdad? Personas que rápidamente, en este caso, pueden identificar el proceso de establecimiento de prioridades y todo eso, ¿verdad? El peor problema que podemos tener es que alguien no sepa priorizar su tiempo, su gestión, su equilibrio, ¿verdad? La superación de obstáculos es una de las cosas que más nutre el ser humano y la autorreflexión que hay que hacer. ¿Cómo superamos un obstáculo? Yo siempre me había preguntado, ¿por qué algunas personas no superan algunos obstáculos que son tan obvios? Bueno, vamos a conocerlos ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces hay que conocer cuál es el proceso de superación. Hay que describir ese proceso de superación y hay que identificarlo para poderlo tener como competencia, para meterlo en nuestro ADN, ese ADN que nos permita dar respuestas. Recuerde que hay principios importantes acá. Siempre hemos venido a sumar, no a restar. Hemos venido a multiplicar y nunca a dividir, ¿verdad? Y eso es importante. Empecemos en este caso dándole un poco sentido y dando el fundamento a través de las definiciones claras, ¿verdad? La superación de obstáculos, ¿cómo se entiende? Esto se refiere a un proceso que hay que enfrentar y superar en desafíos. Los desafíos, dificultades y barreras son elementos particulares. Vea cómo los hemos detallado. Desafío. El desafío es que
Hay que tomar el valor necesario, levantarse de donde estamos e ir y enfrentar. Eso es un desafío. Es decir, va en contra probablemente de la competencia que yo tenga, pero durante el trayecto que voy a enfrentar, dice John Maxwell, el trayecto que voy a encontrar, el desafío, empiezo a conocer que es un mito. Claro, si lo puedo lograr. La dificultad, sí, existe una dificultad. La dificultad, en el primer instante que aparece la dificultad, es en la mente. Y ahí es donde debemos luchar, ¿verdad? Y en este caso, hablaría Kotler claramente sobre el espectro de las directrices, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo vemos desde nuestro punto de vista? Si dentro de la dificultad nosotros la pronunciamos, entonces le damos vida a algo. La batalla está acá, pero trate de no llevarla a la boca, porque la dificultad se hace mucho más profunda cuando nuestro organismo la absorbe. Y no estoy hablando de un neuromarketing barato, ¿verdad? Ni una autosuperación barata, ¿verdad? No, estoy hablando de algo pragmático. Las dificultades ciertamente llegarán, se verán, pero el trasladarla a nuestro organismo a través de nuestras palabras, entonces, en este caso, se convertirán en muchas más frecuentes. O las barreras. ¿Qué es una barrera? Algo que me obstaculiza o que me impide seguir mi camino. Y se presentan siempre en el camino de nosotros. ¿Para qué? Para lo que queremos alcanzar, que son las metas o el desarrollo personal. ¿Cuántas cosas no se han presentado en nuestra vida que han representado o que tienen un significado o que es un ícono claramente de aquellas cosas que nos han estorbado? Y eso no implica que no podamos tener una actitud resiliente. Somos sobrevivientes. Creo que aquel día el licenciado Mario José Ricardo decía que hemos sobrevivido a una pandemia. Quizás no sé si va a haber otra, ojalá primero Dios que no, ¿verdad? Pero desde la fiebre amarilla no se había registrado algo así, ¿verdad? La fiebre española, ¿verdad? Allá por 1917, entre el 13 y el 17, ¿verdad? Donde había muerto la tercera parte del mundo. Entonces, somos resilientes. Hay que levantarse, hay que superar los obstáculos. Es decir, es importante reconocer que hay que encontrar soluciones. Hoy le decía a un compañero que perdió el empleo este día perdió el empleo. 25 años tiene él de trabajar ahí. Entró muy, muy joven. Creo que no tenía los 18 años. Cuando me cuenta él que entró. Y únicamente su despido estuvo a través de una carta. ¿Verdad? Una carta se la dejaron en su escritorio. Y tenía que, en este caso, dejar limpio el escritorio para las 5 de la tarde que él se... Y él me dice, dejé toda mi vida ahí completamente. Entonces le digo yo, es un obstáculo, hay que dar una solución. ¿Cuál es la solución? Tenés que reinventarte. Es que la autorreflexión es lo que me lleva. Ese es el otro fundamento que yo necesito que usted y yo lo podamos poner por obra. Implica mirarnos hacia adentro y examinar nuestros pensamientos y emociones. Y yo les he dicho, hay momentos donde seremos nosotros los que tendremos que echarnos porras, dirían los mexicanos, darnos ánimo. Controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Él me decía, yo tenía ganas, tenía mucho enojo y quería hablar con el gerente general. Y le digo yo, ¿qué ibas a lograr? ¿No te van a volver a contratar? Tomaron la decisión y te dieron una carta de recomendación. Creo que es más que suficiente. Debes de saber que en este caso es un aliciente que de repente te están dando. Te están dando, en esa dificultad, te están dando una oportunidad, le decía yo. Él es indudablemente mayor que su servidor. Le digo, mira en esta dificultad una oportunidad. Y vamos mañana, vamos a preparar tu hoja de vida. Vente si quieres en los proyectos que estoy, te sumas. Yo sé que tú quieres, en este caso, él es un contador. Pero es un contador. Y entonces, los comportamientos, los pensamientos, hay que manejarlos. Es un proceso introspectivo que debemos hacer que nos permite tomar conciencia de nuestra fortaleza. Le digo, ¿vos en qué sos bueno? ¿No será ahora que ya tengas tu propia empresa?
¿A cuántas personas le llevas tú la contaduría? Comenzar desde cero, ¿verdad? Hay que hacer una, la dificultad nos hace crecer. Oiga bien, la dificultad nos hace crecer. Significa que si no hay crecimiento que duela, entonces no hay crecimiento. El crecimiento efímero es algo como espuma, que luego se va a ir. Pero aquello que ha costado, que es un proceso a través del cual hemos encontrado claramente una oportunidad de aprender de nuestras experiencias y mejorar continuamente, es parte del proceso. Y él me decía, la vida no es justa. La vida no es justa. La vida no es justa. Y por eso mismo debemos estar resilientes, ¿verdad? Sobrevivientes. Debemos hacer una autorreflexión. Tus pensamientos no deben estar bombardeados por pensamientos negativos. Él me decía, me siento deprimido. Cada vez que lo digas, te vas a sentir así. No lo digas. Pero los pienso, déjalos ahí. Porque cuando están acá, están naciendo. Pero si los dices, vienen a la vida. Deja tu duelo el día de ahora. Y mañana, levántate temprano. Hay que preparar tu hoja de vida. Vamos a ver, preparar lo que necesites. Y empléate en este momento con los amigos, conmigo, vete a las tres instancias donde estoy vinculado y vamos. Indudablemente hay que darle vuelta a la hoja y hay que reinventarnos. Para usted que está pasando una etapa, hay que reinventarse. Eso viene de la autorreflexión. ¿Y qué es reinventarse? Es entrar en una autorreflexión de mirar hacia adentro. ¿Qué competencia le falta? Y él me decía, es que no tengo algunas competencias. Estamos en la era de la información. Puedes manejar Excel, ponte en este caso, ya le recomendé, en este caso, nuestra empresa, ¿verdad?, de inglés corporativo, ¿verdad?, con el licenciado José Sáenz, ¿verdad?, y cómo en punta de lanza él lleva todo este proyecto, claramente. Entonces, hay que meterse claramente en el proceso. No hay obstáculo que no podamos cuando nosotros nos lo proponemos. Eso es autorreflexión. Hay que conocer los procesos. Y déjenme un poco compartir con ustedes esos procesos. Tres aspectos de cómo la superación y los obstáculos deberían de enfrentarse y cómo esto de repente quizás deberían estar. Hay que ser resiliente, ¿verdad? La resiliencia es un aspecto clave para superar los obstáculos. ¿Superviviente, diría alguien? Sí. Implica esa capacidad de recuperarse. Es como, yo recuerdo que me sacaron a mí una cordal y el odontólogo me dijo, es necesario que se forme un cáulo para que se pueda la sangre detener. Es necesario que tengas la capacidad de recuperarte. Pasa tu tiempo de duelo, voy tu tiempo de duelo. Pero hay que adaptarse a los desafíos y a las adversidades. Tenemos competencias, tenemos habilidades, y si no las hemos adquirido, este es el buen tiempo para adquirirlas. Las personas resilientes ven en esos obstáculos oportunidades. No podemos en este caso quedarnos como una alma frágil. Es como cuando muere alguien. Indudablemente es una pérdida irreparable, pero hay que ponernos en pie nuevamente. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, para llorar. Hay que pasar nuestro duelo. ¿Verdad? Hay injusticias. Pero hay que mantener una mentalidad positiva. Después de la noche, viene el día. No hay noche tan larga que no termine con el amanecer. Siempre habrá un amanecer. Siempre, siempre, no importa. Nunca, nunca, nunca. La maldad podrá sobrevivir. Nunca. Y sus pensamientos positivos, eso le hace resiliente, le va a permitir mantenerse firme frente a esa adversidad y seguir avanzando. Hay personas que dependen de usted. Hay personas que hay que saber que en usted ven un espejo. No puede ser que se quiebre. No puede ser que en este caso abandone. Pues esta es una etapa. Ya va a pasar. ¿Se recuerdan de aquel papelito que le dieron al rey cuando estaba siendo atacado en su reino? ¿Verdad? Al momento había un banquete y en este caso su padre le dio un papelito y era fiesta todo, ¿verdad? Y le ponen el papelito en un anillo. Le dijo, cada vez que te sientas alegre, ve al anillo, destápalo y lee el papelito.
Entonces abrió el anillo porque había un banquete, ¿verdad? Y decía, esto pasará. Es decir, la alegría es momentánea. Puso el papelito otra vez en el anillo, lo guardó. Y en ese momento atacaron su reino. Él salió huyendo hacia el bosque, ¿verdad? Y lo perseguían por días, hasta que logró llegar a una etapa del bosque donde ya no lo alcanzaron. Y se acordó y sacó otro papelito que estaba ahí dentro del anillo, del que había guardado, y decía, también esto pasará. También esto va a pasar. Hay que aprender que esto va a pasar momentáneo, no va a durar toda la vida. Por eso es importante el segundo aspecto. Hay que tener un aprendizaje y crecimiento personal. ¿Qué aprendiste? ¿Fue por un error tuyo? Hay que aprender, ¿verdad? La superación de obstáculos y la autorreflexión nos va a ayudar. Van de la mano. Hay que tener una autorreflexión, hay que identificar las lecciones. ¿Cómo es posible que va a tropezar nuevamente con el mismo error? Hay que tener una retrospectiva. ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Y si es una injusticia, tranquilo. Hizo su mejor esfuerzo. Vamos para adelante. Hay que enfrentar y superar los obstáculos. Adquirimos nuevas habilidades cuando realmente con gallardía. Hay que tener valor, hombres y mujeres. Hay que tener valor para enfrentar la vida. La vida no es fácil. Está llena de injusticias, pero solo aquel que realmente aprende y sabe que el crecimiento personal es de poder avanzar. Alguien me diría, he avanzado solo un metro. Sí, pero vas avanzando. Lo peor que te puede pasar es que no avances. El avance significa crecimiento. Si no hay crecimiento, entonces, y si no duele ese crecimiento, entonces es un crecimiento de espuma. Y los peores crecimientos de espuma son aquellos que de repente no tienen una autoevaluación y no hay un ajuste de enfoque. El ajuste de enfoque me permite a mí establecer ese marco regulatorio en donde hay una autorreflexión que nos brinda una oportunidad de evaluarnos a nosotros mismos. A veces nos cuesta. Nosotros pensamos todo bien de nosotros. Hay que pensar de repente que hay algún elemento que hay que mejorar. Hay que mejorar el hablar bien aún de aquellas empresas que se portaron mal con nosotros. Hay que hablar bien de aquellas personas que dañaron quizás nuestra integridad, nuestra imagen, porque eso nos convierte en profesionales. No es un título lo que nos da el distintivo de ser profesional. Es la actitud con lo que enfrentamos, es la actitud con lo que hacemos nuestro trabajo, es la forma en que respondemos a un obstáculo. Es decir, podemos evaluar nuestras fortalezas y debilidades, pero no podemos quedarnos llorando. Esa autoevaluación y ajuste de enfoque viene, es una palabra nueva que nació a través de la cámara. Cuando enfocamos claramente hacia dónde queremos avanzar, entonces vamos a entender que debemos sobrevivir. Y sobrevivir no significa estar andrajoso. Sobrevivir significa, si hoy hubo frijoles y queso, qué rico, ¿verdad? Con cuajada, qué rico. Y si mañana podemos tener un manjar, qué rico. El poder ser resiliente es aquella persona que tiene una mentalidad, ¿verdad? No es aquella que va únicamente con una tarjeta de $3,000 y piensa que no va a tener que pagar los $3,000 si se endeuda. Eso no es aprendizaje y conocimiento. El aprendizaje y crecimiento personal nos dan las lecciones más grandes. Si ya pasamos por errores, aprendamos del error. El error nos debe hacer crecer. El crecimiento duele. Mi hijo tiene 16 años. Y siempre que me dice que le duelen las rodillas, cuando él hace mucho ejercicio, me dice, papi, me duele, estás creciendo. Crecimiento duele. El verdadero crecimiento duele. Cuando creces y no hay dolor, lo dice en este caso Peter Senge en su quinta disciplina, cuando creces y no hay dolor, en este caso el crecimiento es quizás no el mejor. Hay que aprender. El crecimiento personal es parte de esos elementos que surgen para mejorar. Prepárate, autoevalúate. Por ejemplo, tres cosas que no deberían de faltarle a aquellos que pasan ya de los 30 o 35 años. Deberían enfocarse en un segundo idioma. Deberían de tener herramientas más competitivas. Habrá un momento donde su trabajo no será suficiente. Tendrá que tener diversificada
O sea, habrá que diversificar lo que hace. Alguien me decía, me centralizo en un solo elemento. Sí, el problema es que cuando eso te falle, no vas a poder avanzar. Tienes que, la diversidad es uno de los elementos que nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué la pizza vende desayunos? ¿Por qué el pollo vende desayunos? ¿Por qué en este caso se han metido a vender cosas que no tienen? Ah, porque hay un segmento al cual atender. Yo le pregunto a usted, ¿se quedará únicamente con esa competencia que tiene ahora? ¿Es únicamente esa habilidad necesaria para enfrentar la vida? Es decir, ¿es suficiente? Y si este día usted tendría que, en este caso, recibir en su WhatsApp, donde le digan, no te presentes mañana ya a tu trabajo, ¿verdad? Lastimosamente, hemos tomado la decisión de una reingeniería de la empresa y no estás contemplado. Y probablemente usted dice, es impensable. Si tengo 15, 12, 10 años, 25 años de estar ahí, pues probablemente pueda llegar. Y es por eso que hay que ser resiliente. Hay que saber de tener una mentalidad positiva. Hay que aprender, y el crecimiento personal de esas lecciones que nos da la vida. Y no mantenerse en el suelo. Hay que levantarse. Sí, 1, 2, 3 nos caímos, pero 1, 2, 3 nos vamos a levantar. Hay que tener una evaluación y un enfoque claramente establecido sobre aquellas cosas que de repente valen la pena. ¿Sabe qué vale la pena? Que podamos en este caso crecer mucho más en lo que hacemos. El problema muchas veces es que nos quedamos estáticos. Pensamos que nunca, nunca va a suceder lo impensable. Pensamos que siempre estaremos en ese mismo lugar y nuestra zona de confort puede ser rota. Yo recuerdo haber visto a varios colegas que su zona de confort fue rota, injustamente. Pero me encantó verlos cómo se reinventaron. Le da una proyección, le da un enfoque, le empuja a crecer más. ¿Sabe cómo se crece? Pensando de una forma diferente. ¿Sabe cómo se crece? Ampliando las relaciones interpersonales. Yo agradezco muchas puertas que se cerraron en mi vida porque esas me permitieron tocar otras y esas me permitieron conocer muchas más personas, en donde quizás fue mucho, si esas puertas no se hubieran cerrado, quizás las puertas que se han abierto no estuvieran en este caso frente a mí. Es tan determinante, queridos colegas, el tener una autoevaluación de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque si no lo hace, la vida se lo va a enseñar al final de tanto. Y que va a llorar, va a llorar. Y que va a padecer, va a padecer. Pero lo más importante es reinventarse. La reinvención es parte de ese proceso. Y eso debería estar en nuestras venas, debería estar en nuestros enfoques. Licenciado Mario José Ricardo, ¿qué opina de todo esto? Buenas noches, máster y compañeros. Pues en realidad es correcto, ¿verdad?, lo que usted está diciendo. Todas las aseveraciones que usted está mencionando acá acerca de los tres aspectos, ¿verdad?, son correctos. O sea, no nos podemos quedar nosotros, ¿verdad?, esperando a dormirnos en los laureles y estar tranquilos, ¿verdad? Siempre es necesario tener lo que es una mejora continua, ¿verdad? Como muchos modelos también hablan de mejoras continuas, ¿verdad? De autoevaluarse, reflexionar, ¿verdad? Y cambiar para mejorar día con día. Esto, ¿verdad? Es un compromiso, es un Jaimen, con Jaimen, parece que le llaman también, ¿verdad?, los americanos en las empresas, ¿verdad? Un compromiso personal que uno tiene que fijarse metas día con día y no quedarnos, ¿verdad?, en su zona de confort. De hecho, pues hoy tuvimos la experiencia de un buen temblor, ¿verdad? O sea, y nosotros pues estábamos tranquilos aquí viendo tele y de repente tuvimos que sacudirnos y salir, ¿verdad? Y a veces es bueno en las empresas, ¿verdad?, tener una buena sacudida, tener, ¿verdad?, un balde de agua fría que nos caiga en la cabeza para que podamos nosotros, ¿verdad?, como decimos, poner las barbas en remojo. En las empresas esas palabras se tienen, pongamos las barbas en remojo para poder despertar, ¿verdad? Fíjense de que en la actualidad, por ejemplo, en las personas que están acostumbrados a trabajar en dos planillas, por ejemplo, la planilla de AFP aparte, la planilla de seguro aparte, hoy han tenido una sacudida fuerte, pues porque es una planilla única, ya ha tenido cambio y la mayoría de contadores andan, pero, ¿verdad?, como que los han sacudido, ¿verdad?, porque tienen que, más que todo la empresa privada, es una buena, ¿verdad?, lección, al igual que las compras que antes hacían por la ley, la CAP, ¿verdad?, y han cambiado las compras a la nueva ley,
¿verdad? De compras públicas, y todo ha sido modificado con responsabilidades, con sanciones, con nuevos procedimientos, con fases, ¿verdad? Y todo eso. Entonces ya uno como ya mercadólogo o análisis, ¿verdad? De todos los proveedores, ¿verdad? Todos los microempresarios, tiene que tener también un 30% de los proveedores de sexo femenino, ¿verdad? Las microempresarias tienen oportunidades. Entonces, bueno, reinventarnos como también, ¿verdad? Personas que apoyamos a la empresa, ¿verdad? A la microempresa, para poderles asesorar, para poderles ver cómo se pueden registrar, para ayudarles, ¿verdad? Que se metan en ese barco, para poder evolucionar y no quedarnos así, digamos, los mismos proveedores que le compren las empresas porque no se quieren meter, ¿verdad? Al registro. Todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Han cambiado todo el sistema acá en nuestro país, ¿verdad? Hoy estaba también viendo el tema, ¿verdad? De unas compras también, ¿verdad? Se me olvida, con la parte de transporte, con la parte también de obras públicas, ¿verdad? Cómo se perdona, pues, un impuesto para poder tener, ¿verdad? Mayor como alcance, ¿verdad? Todo eso ayuda bastante para poder tener este pensamiento de enfocarnos, pues, y cambiar para mejorar, ¿verdad? Como empresa, ¿verdad? Todo eso ayuda bastante para poder meditar también. Al igual que la manera personal ayuda mucho para crecer, como usted dice, ¿verdad? El crecimiento duele, el crecimiento, como decía el Quijote, ¿verdad? A Sancho Panza, que los perros están ladrando, es porque estamos haciendo algo, ¿verdad, Sancho? Porque estamos avanzando, ¿verdad? Entonces, si no avanzamos, es como que estamos, ¿verdad?, estáticos y no hay ruido, pero al árbol que tiene mucho fruto, lo primero que hacen es apedrearlo, ¿verdad? Tratar de bajar los mangos más grandes. Entonces no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Como mi hermana menor me decía, pues aquí, ¿verdad? Aquí el más fuerte sobrevive y no todo vamos a encontrar de así, ¿verdad? A color de rosa. Siempre hay obstáculos que hay que vencer. Eso es todo, Máster. Gracias. Muy amable. Y la verdad que sería mentir decir que la vida es justa, ¿verdad? Algunas cosas no son justas. Por eso mismo hay que reinventarse. Hay que tener pensamientos de repente. Yo le decía a una colega que por 5 años ha intentado ingresar a 3 empresas. Y le digo yo, probablemente no sean ahí tus puertas. Son en otra parte. Juan José García, lo veo ya preparado para su aporte. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues creo que la palabra reinventarse aplica mucho, ¿verdad? Aquí, como lo dijo Mario José y usted también, licenciado. Y a mí me hace siempre recordatorio, porque cuando alguien pierde el empleo y lo comparte conmigo, siempre le menciono la famosa aquella pequeña obra de Camilo Cruz, que se llama La Vaca. La Vaca. No sé si la han leído todos acá. Esa es corta para leer, para lectura, pero deja una gran enseñanza, ¿verdad? En la cual la gente sobrevivía en una zona de confort enorme. Y tras una desgracia se tuvieron que reinventar y fue para bien, pues, o sea, para crecer exponencialmente, podremos decirlo así, ¿verdad? A mí me gusta siempre, cuando comparto algo, me gusta poner reflexiones basado en mi experiencia personal y laboral, ¿verdad? Porque la verdad es que, pues, así como su amigo, yo tengo casi 30 años de estar en la empresa que laboro. Y he pasado por muchos procesos y muchos puestos de trabajo, obviamente, ¿verdad? Pero en el actual puesto de trabajo, que es en el que estoy ahorita, ya desde hace como, quiero ver, casi 15 años de estar en lo que estoy haciendo, hace unos años, hace poco, quizás unos 4 años, sucede una situación en la cual uno se siente como con temor, con cierta presión, porque resulta que en unas empresas grandes como en la que yo estoy, hay muchos negocios grandes en los que la empresa vende la unidad de negocio, o la fábrica, digamos así, pero compra otras y está así de manera dinámica haciendo negocios porque son así, ¿verdad? Entonces hace eso a unos cuantos años. Y la empresa vendió una de las fábricas de una línea de productos que yo vendía acá en el país, que me representaban aproximadamente quizá un poquito más del 10% de mis ventas, ¿verdad?
Y acuérdense que los que trabajamos por comisión, perder el 10% es como perder casi el 10% del salario porque la base normalmente no es tan buena. Entonces, al momento, híjole, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Aparte que ahí perdí un cliente porque tenía, no lo vendía solo con un solo cliente, pero había un cliente que exclusivamente compraba ese producto. Ya no es mi cliente, obviamente. ¿Qué pasaba? ¿Qué hago? ¿Verdad? Porque aparte de mi meta personal, porque obviamente está la parte económica, ¿verdad? La meta que me ponían en ventas nunca van a poner una meta menor que un año de adulto. Tal vez nos dieron, hubo compresión en la pandemia, ¿verdad? Dijeron, bueno, ahorita se cerraron empresas, pero toda empresa pide crecimiento y eso ninguna va a pedir para abajo, todos para arriba. Pero al final de cuentas, yo estoy de acuerdo que me pidan crecer porque yo es parte de también de mis ingresos, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, decir, para no hacer las cosas más largas, revisé y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo? O sea, no voy a estar llorando por lo que ya no tengo. ¿Qué tengo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo para mejorar? Y entonces empezamos a revisar, ¿verdad? Pedí números, o sea, hicimos una revisión más exhaustiva y la verdad de que se cubrió, pues, o sea, fácilmente y con creces porque habían líneas que estaban descuidadas. Y aparte de eso, lo acepto yo personalmente que esa línea de negocio, eso que vendía, al inicio me costó un poco, ¿verdad? Capacitación y todo, pero después me quedé como dice, cazando echado, dicen, ¿verdad? Que ya ahí quedó eso y estaban pidiendo, yo cazando echado, feliz, sin moverme. Entonces, creo que ahí está la palabra reinventarnos siempre, ¿verdad? Que mencionaron ustedes dos. Y creo que no podemos detenernos ante una situación, llorar, cruzar de brazos, no, jamás va a ser lo mejor, pues, ¿verdad? Uno tiene que enfrentar con valentía y pensar, ¿verdad? Muchas gracias siempre por la oportunidad. Al contrario, yo creo que nos nutre mucho el poder escucharles, ¿verdad? A cada uno de los que están acá presentes. Gracias, gracias por compartir. Es importante reinventarse. Nunca vea un obstáculo como el fin de todo, pero como el principio. Óscar Eduardo Hernández, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Pues me ha gustado bastante el proceso, conocer el proceso de la superación, Máster, así como usted lo expuso, ¿verdad? Y tomé apuntes de unas palabras que me gustaron bastante de que usted mencionaba, como que hay que reinventarnos, ¿verdad? Reinventarnos y hay que avanzar en la vida y avanzar es crecimiento. Así como lo han dicho los compañeros, es bien importante avanzar y crecer en las situaciones. Y usted lo dijo, usted lo simplificó con el hecho de decir, ok, si yo no me tengo que quedar con lo que sé, con lo único que puedo hacer, porque el día que me den en la nuca como buen salvadoreño, voy a llegar a otra empresa y tu currículum, ah, sí, tienen experiencia, pero no puede manejar Excel. Uno tiene por lo menos un inglés básico, un inglés intermedio. X situación, la idea es superarnos. De hecho, mi jefe anterior, el que estaba antes de renunciar en diciembre, un día yo le dije, licenciado, le dije, ¿me permite ayudarle a hacer procesos? ¿Por qué? Me dijo, quiero aprender, le dije, quiero aprender, le dije. Y fue tan amable porque me dijo, sí, está bien, hagámoslo. Hagámoslo, me dijo. Y me enseñó a hacer los procesos que él hacía. Ahora, este día, aparte que aprendí mis clases de Excel, ahora este día sé que puedo poner esa habilidad en mi currículum. Lo puedo poner. Porque si me pregunta, ¿usted puede hacer el procesos X? Sí, claro, sí puedo. Y como siempre digo y recalco que a veces nos cuesta porque no tenemos el tiempo, tenemos vida familiar, vida laboral, problemas personales, emocionales, etcétera. Pero hay que, como usted lo dijo, avanzar es crecimiento y por una hora, así como estamos ahorita en las habilidades interpersonales, una hora nos va a servir para toda la vida, solamente. Tiene razón, Oscar. Y el crecimiento, recuerde, el crecimiento, si no duele,
De repente, y duele en el sentido de que a veces dejamos nuestra zona de confort, ¿verdad? Y el aprendizaje es parte de ese proceso de dejar nuestro. Excelente aporte, Oscar, excelente aporte. Gisela Beatriz Hernández, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con lo que me quedo de esta noche, me parece muy interesante porque hace un año exactamente, siempre en la empresa donde laboro estaba en un área determinada y me ocurrió una situación en la que yo dije, de aquí me voy. Y entonces viene el gerente de la empresa y me dice, no, no se vaya. Y yo no quiero estar aquí, ya no puedo, no tengo paz mental. Y pues, y me dice él, le tengo dos propuestas, escoja una. Y la que me escogía siempre era en el área donde estaba. Y la segunda era un área totalmente diferente. Me pasó al departamento de ingeniería. Yo no soy ingeniera, soy administradora de empresas. Llegué ahí y es un taller, hay mecánicos, se reparan cabezales. O sea, algo que yo desconozco totalmente. Y a un año de esa situación, donde yo dije que no iba a poder o que no iba a lograr hacerlo, hace 2 meses presenté mi plan de todo lo que había ocurrido desde entonces. Y viene el gerente y me dice, Giselle, me dice, la felicito, me dijo, porque usted supo tomar una mala situación, me dijo, y transformarla. Y me dijo que se quería ir, me dijo, y mírela hoy, me dice, está aquí, me dice, presentando, superó esos obstáculos, me dice, y sin importar lo que los demás dijeran, me dice, aquí está, me dice. Y estoy muy, muy feliz con su trabajo. Y quizás que él me dijera que le gustaba mi trabajo fue una recompensa que para mí no tiene precio, ¿ya? O sea, haber superado un obstáculo donde dije yo, ya no quiero estar acá y eso, ¿verdad? Entonces, esa historia traigo esta noche para la clase de hoy, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que hay momentos que queremos irnos, ¿verdad? Ya no cumplen con nuestras expectativas, probablemente por A, B, C motivo, ¿verdad? Pero como Giselle dice en este caso, se abren puertas. Siempre se van a abrir puertas. Y quizás de donde menos esperemos. Así es. De donde menos esperemos, ¿verdad? Muchas gracias, Giselle, por compartir esa experiencia que nos nutre mucho, ¿verdad? Nos nutre mucho. En este caso, Roxana Elizabeth Chacón. ¿Con qué se queda, Roxana? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Para mí, creo que la superación personal es algo importante en nuestra vida, pero creo que depende de nuestra motivación, de nuestro interés por querer cambiar, por querer mejorar, por querer ser diferente o hacer las cosas diferentes a como las hemos venido haciendo. Permítanme un segundito. Entonces, yo les voy a contar realmente algo personal que a mí me ha sucedido a lo largo de los años. Cuando yo entré a la empresa donde yo laboro, tenía apenas 21 años. Estaba cursando la universidad. Yo llegué a la empresa y me acuerdo que mi jefe me dijo que no tenían plazas disponibles. Porque yo me estaba independizando, me estaba yendo a mi cuartito yo sola. Yo vivía sola acá en el área de San Salvador, yo vivía yo sola. Entonces, cuando yo llegué a la empresa, yo tenía 21 años.
Me acuerdo que mi jefe me dijo, fíjate que ahorita no tenemos ninguna área en la que vos puedas estar, porque yo sé que vos estás estudiando en la universidad, porque yo sé que vos estás preparándote. A lo cual yo le respondí, ¿verdad? Mire, realmente yo lo que quiero es trabajar. Entonces, no sé, cualquier puesto que usted tenga disponible, yo encantada de la vida, yo puedo trabajar, yo lo que quiero es trabajar, porque necesitaba pagar mi estudio en la universidad y todo. Entonces, me ofrecieron de limpieza. Yo, feliz de la vida, yo dije, bueno, yo lo que quiero es trabajar, ayudarle a mi familia, pagar mis cosas, y bueno, acepté. Pasé un par de años en esa, de limpieza no pasé mucho tiempo, fueron un par de meses. Luego pasé a otra área, luego pasé a otra, a supervisora de bar. Bueno, pasé al área de bar, porque en la empresa hay bastantes áreas. Está el área administrativa, el área de bar, el área de cajeros, o la cajera, ¿verdad? Entonces, a estas alturas yo llevo casi 12 años de laborar para esa empresa. Entonces yo aprendí lo que hacía el personal de aseo, aprendí lo que hacían los bartenders, aprendí lo que hacían los supervisores de bar. Entonces, pero a mí me gustaba lo que yo hacía. Yo siento que cuando yo empecé a trabajar ahí, yo en alguna ocasión yo dije, bueno, yo termino de estudiar la universidad y me salgo de ese lugar, porque yo sentía que era un lugar bastante cansado, pues yo tenía que trabajar que turnos de mañana, que de noche, que horarios rotativos. Aparte, el día libre a veces no es de uno, sino que si alguien se incapacita, uno tiene que cubrir y todo. Bueno, pero así le hice frente bastante tiempo. Entonces, luego pasé al área del bar, a las compras, a los inventarios. Entonces, aprendí algo más. Yo sabía, digamos, Excel, sabía un poquito de cada cosa, pero aunándolo a esto, ¿verdad?, con el tiempo, yo ya podía enseñarle a una persona nueva que llegaba de limpieza. Yo podía enseñarle a un mesero o bartender nuevo que llegaba, yo podía entrenarlo porque yo sabía, yo podía. Y cuando, después de la pandemia, después de la pandemia, nos quedamos sin trabajar, ¿verdad? Obviamente, de todo el proceso, ¿verdad?, que hemos tenido. Entonces, yo era la persona que vivía más cerca del área de la empresa. Entonces, yo ya nosotros estábamos sin trabajo, mi esposo, yo, ya estábamos bien difícil. Cuando un día, yo a mi jefe, yo ya le había dicho que él conocía a muchas personas, que cuando hubiese una oportunidad de poder trabajar en cualquier lugar, X lugar, que yo me iba, porque él conoce personas del Super Selecto, Walmart, bueno, muchos lugares, el gerente de bar. Entonces yo le dije, le comenté eso. Pues un día en la noche me cayó una llamada de él, me dijo que necesitaban a alguien en oficinas, pero para hacer la limpieza. Yo dije, bueno, yo sí quiero trabajar, así que me fui a trabajar ahí, iba por un día. Cuando mis jefes me vieron allá, ¿verdad?, sabían que yo tenía un cargo en el área operativa de la empresa, ¿verdad?, que es el casino. Me dijeron, mira, vas a seguir un par de días acá, no te preocupes por terminar todo el trabajo, porque todo eso estaba en un edificio totalmente nuevo. Entonces estaba todo hecho un desastre, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no me sentí mal porque me dijeran, ¿verdad?, mira, tú vas a hacer la limpieza y nada de eso. Yo, al contrario, yo quería trabajar. Entonces no importaba lo que sea en la empresa, entonces yo feliz. Pero también, a lo que, trayendo todo esto, ¿verdad?, lo que quisiera mencionar es que también las personas que lo rodean a uno tienen mucho que ver también. Dios me ha bendecido con las personas que ha puesto en mi camino. Entonces, cuando ya las empresas se volvieron a habilitar nuevamente, porque el funcionamiento no quedó bien, ¿verdad?, quedó que llamaban al 50% de las personas, no a todas. Yo me sentí bendecida en el sentido que a mí me ofrecieron el trabajo en el área administrativa, donde yo estoy actualmente, y mis jefes en el área operativa querían que yo me fuera nuevamente para allá. Entonces yo dije, bueno, si hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que se han quedado sin trabajo después de todo esto, y yo he quedado bendecida. Entonces yo decidí quedarme en el área administrativa porque iba a aprender algo nuevo, porque iba a seguir avanzando. Yo lo vi como un punto de avance y un ambiente totalmente diferente. Entonces, gracias a Dios, ahora estoy mucho mejor que como estaba hace 3 años antes de la pandemia. Mi vida cambió totalmente. Yo he escuchado personas
que son del criterio que, no, yo, aunque me paguen, yo de limpieza, yo no voy. Yo he empezado 2 veces, a pesar que estaba estudiando y todo, y yo digo, yo ahora, yo cuento mi historia, porque siento que es algo motivacional para alguien que lo puede usar para bien. Y yo digo, no, si alguien se esmera, si alguien hace bien su trabajo, si alguien es respetuoso con las personas, si alguien tiene buena atención al cliente, yo digo, tiene una buena oportunidad. Y yo lo he comprobado. Mi fuerte siento yo que es la atención al cliente. Entonces yo me siento bendecida ahora y yo sí lo cuento siempre. Y digo yo, sí podemos lograrlo, sí podemos cuando nos proponemos, cuando de verdad nuestra convicción está en que no importa a veces lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. La actitud que le pongamos a lo que hagamos. Porque si tú llegas a un lugar y no te portas bien, puede ser que tu trabajo lo hagas bien, pero si tú tienes malas relaciones personales o interpersonales, que es lo que estamos viendo, yo he visto muchas personas que, pues, lastimosamente las han despedido. Porque tú puedes hacer bien tu trabajo, pero luego aparece, no se lleva bien con los compañeros, no tiene buena comunicación, entonces eso va afectando nuestro currículum, digo yo, o sea, mi punto de vista, ¿verdad? Yo siento que sí lo afecta. Entonces, el reinventarse creo que va de la mano con nuestra actitud personal, con nuestro crecimiento personal, con nuestra motivación como personas. Y he conocido personas, por lo menos en un caso de una persona en especial que trabajó como 20 y tantos años con esta misma empresa, la quitaron, pero ella no se quedó ahí. Es una señora súper inteligente. Aprendió inglés, ahora trabaja en un call center, gana súper bien. Y ya está señora. O sea, ella se dio una segunda oportunidad y ella no, o sea, porque la hayan despedido de su trabajo, donde pasó como 20 y tantos años, a ella no le afectó, ahora está mucho mejor también. Así que ese sería el aporte en lo personal, ¿verdad?, el día de hoy. Gracias, Roxana, por contarnos algo muy particular suyo y eso realmente nos nutre, ¿verdad?, el aporte y gracias por contar esa particularidad del proceso de cómo se adapta uno, ¿verdad? Y cómo hay que ver las cosas, ¿verdad? Siempre, yo siempre le digo a alguien, el trabajo es una bendición, ¿verdad? Hay que verlo siempre como una bendición, ¿verdad? El trabajo es una bendición. Claudia Enríquez, ¿con qué se queda Claudia Enríquez? Hola, perdón por poner el audio, me equivoqué. No, bueno, se preocupen. Buenas noches. Bueno, yo me quedo, para mí realmente todo obstáculo es una oportunidad para poder reinventarnos, ¿verdad? Y salir de nuestra zona de confort. Yo me acuerdo que en pandemia, por ejemplo, yo tenía varias amigas que tenían sus empresas de diferentes rubros. Y bueno, por ejemplo, una súper amiga mía, ella tiene la empresa de ella hace rótulos, vallas, banners y todo ese tipo de cosas. Y en pandemia ella se puso a confeccionar gabachas para hospitales. Entonces, y eso se puso a vender porque tenía cerrado. Igual otra amiga dejó de trabajar, era una empresa familiar, y afuera de la residencia de ella se puso a vender huevos y ella comenzó y luego no era solo ella, sino que eran, 8 personas más que sacaban sus carros y hicieron un mini mercado. Entonces, y eso obviamente pues les ayudó para poder suplir, ¿verdad?, necesidades. Entonces tuvieron que reinventarse, salir de su zona de confort. Al igual que, por ejemplo, creo que muchas empresas también. Y eso así es, aunque no estemos, digamos, en crisis, toda empresa nace y cuando comienza es una innovación, entonces lo más probable es que una empresa venda porque todo el mundo quiere ir y conocer y ver cómo es. Pero como todo, la innovación pasa y toda empresa llega a la cúspide. En la cúspide es donde uno tiene que reinventarse porque si no la empresa muere. ¿Verdad? Entonces, y eso es en todo, así como el ser humano, si no nos capacitamos, si no estudiamos, si no estamos en continuo aprendizaje, vienen otros atrás que más capacitados, hablando muchos más idiomas,
Y muchas veces las empresas, o sea, puede ser un poquito más, depende del tipo de empresa y le pagan un poquito menos, pero como va comenzando y no tiene experiencia, como hay empresas que hay gente súper joven y comienza ganando súper bien porque ha tenido su posgrado fuera del país, sabe hablar no sé cuántos idiomas y todo. Entonces, realmente siempre hay que estar en un continuo aprendizaje. Entonces, siempre hay que reinventarnos para poder no solo sobrevivir, ¿verdad?, sino que progresar. Eso, con eso. Muchas gracias, Claudia. Tienes razón, ¿verdad? Esa parte donde se reinventa la gente es determinante. Gracias. Gracias por el aporte, porque nos deja claro cómo la vida realmente se nos presenta. Alexandra Michelle García Gallardo, ¿con qué se queda? Menos con el temblor. Bueno. La vi pues, por un momento que iba a salir corriendo. Bueno, fíjese que mi punto de vista es que todos los días nos tenemos que reinventar. Eso. Porque todos los días aprendemos de nuestro alrededor, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Entonces creo que eso va como en nuestro diario vivir, el reinventarse, porque si no nos reinventamos, pues nos estancamos. Y es parte de una actitud. Felicidades a la compañía de cómo creció, o sea, en una empresa, y creo que todos deberíamos de tomar ejemplos, quitarnos ese, ay no, yo no, o sea, ese, el yo no puedo, el yo no quiero, o el yo no me veo en eso, porque al final, pues, tocamos fondo, y ahí es donde nos toca y nos cuesta un poco más si no nos ponemos ese chip de que todos los días tenemos que intentar aprender algo nuevo. Entonces, creía que es eso. Alexandra, gracias. Gracias porque es cierto, ¿verdad? Todos los días hay que reinventarnos. Y es cierto lo que dice la colega. Yo recuerdo que estando estudiando en España, me vi en la imposibilidad de pagar mis libros porque la beca no incluía los libros. Y me fui a trabajar a algo que se llama Chiringuito, ¿verdad? Y no el programa, ¿verdad? El que está ahora, ¿verdad? Que todos ven. Es un restaurante de playa, ¿verdad? Y estuve trabajando ahí, aunque usted no lo crea, como ayudante de cocina para pagar mis libros. Se imagina el salvadoreño picando, en este caso, la cebolla, picando, en este caso, me decía el cocinero, pareciera ser que tú nunca has agarrado un cuchillo como un verdadero chef. Y yo le dije, sí, pero se me ha olvidado un poco, ¿verdad? Para no perder el prestigio salvadoreño, ¿verdad? Y me acuerdo que el cuchillo tenía un filo increíble, ¿verdad? Había que tener un estilo. Pero sí, ¿verdad? Es agradable el poder uno ver de repente que cuando llega esos momentos, el poder valorar realmente el trabajo, todo trabajo es digno, todo trabajo nos dignifica, ¿verdad? Y ese es un proceso necesario. Yo le decía a un grupo de estudiantes que tenía, y le decía, el día que no esté acá y no encuentre enfrente de acá, le vengo a colocar una venta de fruta, ¿verdad? Porque yo miraba que había una señora que vendía fruta en una cosita pequeña así. Se le llenaba en el momento del break y le dejaban sin nada. Y yo decía, si tuviera un vehículo lleno con recipientes especialmente, ellos los da a 75, se los coloco a dos dólares con diferentes cosas, creo que haría mucho más de lo que de repente se puede ganar por hora en una parte, ¿verdad? Se los decía a unos estudiantes, todo trabajo dignifica. La creatividad es importante, la reinvención es importante. Graciela Palacios, ¿con qué se queda, Graciela? Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Como estoy de acuerdo con lo que la compañera mencionó, ¿verdad? Que la reinvención es de todos los días. Hay que levantarse cada día dispuesto, ¿verdad?, a enfrentar los obstáculos que se nos presentan. Conceptualizar tal vez los obstáculos como una oportunidad de mejora o una oportunidad de probarse a uno mismo de qué es capaz o de evaluarse qué es lo que le hace falta aprender, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que no hay peor lucha que la que no se hace.
sea, no perdemos nada con intentarlo, con enfrentarlo, al contrario, si nos quedamos llorando o quejándonos, poco vamos a hacer, o sea, ni siquiera nos vamos a dar cuenta si realmente somos capaces o no. En mi caso, yo siempre he tenido la suerte, por rato digo yo que no es suerte, pero en las empresas donde yo he estado, hay una parte que a mí no me gusta, y es al contrario de la compañera, a mí no me gusta la atención al cliente. Yo soy feliz encerrada en una oficina y que me pongan miles de papeles y yo hago contabilidad y yo puedo pasar horas ahí sin que sepa el tiempo. Pero cuando me ponen en atención al cliente, yo tiemblo. Y casualmente siempre, siempre he pasado por esas áreas. De entrada me dicen, mire, o sea, usted va a estar en contabilidad, pero cuando el compañero no esté, porque aquí donde yo trabajo, por ejemplo, solo somos dos personas. Está la persona que atiende las ventas y yo que atiendo la parte administrativa. Pero cuando él no está, a mí me toca cubrirle. Y siempre, siempre, a veces pasan horas de que él no atiende ni un cliente y es saliendo él, que a mí me dejan sola, llegan dos o tres. Entonces digo, bueno, algo tendré de bueno, ¿no? Tengo que intentarlo. No he logrado hacer como así, como que me guste tanto la atención al cliente, pero sí me ha tocado, digamos, ya que lo tengo que enfrentar, aprender ciertas cosas. Y ya por lo menos ya no lo siento tan estresante como al principio. Así es que ese es mi aporte, licenciado. Creo que es importante, ¿verdad? El a veces enfrentarnos con realidades que a veces no queremos, ¿verdad? Qué bueno fuera escoger a nuestros compañeros de trabajo, escoger con quién vamos a ir en el camino, ¿verdad? Con nuestro vehículo, ¿verdad? Y que de repente no se nos atraviese ninguna motocicleta. Carlos Eduardo Artigas, ¿con qué se queda? Gracias. Definitivamente, ¿verdad? Salir de nuestra zona de confort es lo que marca un precedente para nosotros en el futuro. Definitivamente este ejemplo claro de la pandemia, ¿verdad? Nos demostró ver quiénes salían de su zona de confort y la versatilidad que tuvieron muchos líderes de empresas, ¿verdad? Hay muchas empresas que quebraron, hay otras empresas que se reinventaron y se acoplaron a esas leyes transitorias, ¿verdad? De vender materiales de primera necesidad, a pesar de que ellos su fuerte no eran los materiales de primera necesidad. Ellos se readecuaron, vieron también muy buena idea para salir adelante, ¿verdad? Y de acá surgieron nuevos productos, nuevas líneas de producción en muchas empresas, ¿verdad? Las cuales estaban enfocadas en X productos que no eran prioridad en ese momento. No obstante, esto inclusive pudo ser un generador de ingresos y nuevas fuentes de trabajo para muchos. A pesar de que aquí también está la ley de la relatividad, ¿verdad? Bajo la percepción que la podamos ver y observar, esto marca también un número diferente, pero el objetivo de ello, ¿verdad? Aquí demuestra que esa resiliencia, ¿verdad? Porque creo que todos se sentían derrotados cuando nos dijeron cerramos, paramos todo, pero definitivamente se dieron cuenta que no era esa la forma, ¿verdad? Poco a poco se fueron reanudando ciertas actividades y fueron renaciendo todos estos, ¿verdad? Ese fue un motivo más. Y pues yo me baso en este ejemplo de tomar este curso, que para mí es salir de mi zona de confort, de ser un poco más versátil en ello, porque esta hora que ahorita utilizo para poder escucharles a todos ustedes y aprender, antes lo ocupaba para ver una serie en Netflix. Creo que no me dejaba mucho. Y pues creo que esto marca un precedente. De igual forma, este beneficio que permite INSAFOR, ¿verdad? Las empresas que pagan y todo lo demás, o las alternativas que se nos presentan son muy beneficiosas. Como muchos decían en nuestro CV, esto pesa, claro, todo va a servir. Y creo que en vez de ver esa serie, esa novela, o solo acostarnos y ya, creo que sirve invertir una hora en muchas situaciones. A veces tocar puertas y tener estas relaciones interpersonales muy bien sentadas dentro de nosotros mismos nos facilitan a esto, ¿verdad? A poder darnos cuenta de que hay muchas facilidades que
este monstruo de la pandemia nos dejó, que desde la comodidad de nuestra casa, oficina, carro, teléfono, etcétera, ¿verdad? No se necesita mayor inversión que nada más uno querer progresar, uno querer salir adelante. Y pues, no, es muy bueno, ¿verdad? Estar acá. Y nada más eso, ¿verdad? Eso es todo de mi parte. Gracias, Carlos. Realmente tiene razón, Carlos. A veces hay que dejar la zona de confort, ¿verdad? Quiero dejar un pensamiento, ¿verdad? De lo que decía Carlos. Quien se alimenta de la experiencia de los demás, quien escucha activamente y quien percibe realidades, es una persona que realmente tomará buenas decisiones. Lo que hacemos todos los días, no solamente por la temática que abordamos, nos va a ayudar a hacer una introspección de lo que nosotros realmente debemos, somos y deberíamos hacer. Una feliz noche a todos, un abrazo, ¿verdad? Y de todo corazón, que haya una buena cena. Gracias. Para mí es un honor el estar con ustedes. Es un privilegio enorme el estar con ustedes. Gracias por dejarme platicar un momento con ustedes y estar en esta actividad formativa que a todos, y partiendo por el que les habla, ¿verdad? Es un enorme beneficio formativo que al final nos dejará una huella que no se podrá borrar. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana hay un tema increíble, se lo prometo, ¿verdad? Bendiciones. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz noche.